Bueno, chavales, aquí os el ciclismo en un nuevo vídeo y estamos aquí con la tercera etapa del Giro de Italia 2018 con el Astana de Miguel Ángel López. Como veis, de nuevo, etapa de transición, en teoría el sprint, una etapa de 228 kilómetros, muy muy larga, donde Sam Bennett y Elia Viviani son los favoritos a llevarse esta segunda etapa que hay en sprint. Y bueno, el editor da como favorito aquí, como veis, a Bonifacio, a pesar de que no le veo ganando a estas dos bestias, porque si rinden como lo hicieron en la actualidad, no hay nada que hacer. Como es etapa entre Beersheba y Eliat, 229 kilómetros casi, como hemos comentado antes, con un puertecito aquí intercalado y dos sprints. Simplemente una etapa para pasar tranquila con este hombre, con Miguel Ángel López, y nada, poco más. Vamos a hacer ya una entrada en la etapa y a superarla sin dificultades. Así que dicho esto, enseguida nos vemos. Bueno, pues ya está dando comienzo esta tercera etapa. Como veis, Miguel Ángel López está con un más uno, y Ángel un más dos, Karen, con un más uno. Muy valiente, y vamos a buscar una fuga, pero es que con Lutsenko... Con Luis, es que está con todo mal el tema de fugarse. Vamos a ir aquí con Miguel Ángel López de momento. Vamos a ir parando a los corredores. Ordenamos esto un segundo. Zeitz que se pare, Kanger, Miguel Ángel López, Dan Hirt. Y mira, a Luis le vamos a probar. Nos lo dejan marchar de momento y es un buen corredor. Bueno, es un corredor fugaz. Trata de salir del grupo en estos momentos. Todo terreno. Y podríamos pelear con él por la montaña. Porque puertecito hacia puertecito, por ejemplo, aquí dan 3 puntos para hacer un puerto de cuarta, en la diferencia del Tour que dan. La ventaja sigue creciendo, más de 2 minutos. Quedan tan solo un punto, está bastante, bastante bien. Vamos aquí a ver qué lleva para pararle. O simplemente le vamos a poner aquí a rueda de la Stendam. Y bueno, Lutsenko va a proteger a Miguel Ángel López, como siempre, Zeitz a Kanger. Villa Pello y... ¿Quién es mejor? ¿Jan Giro o Kanger? Lo siento, pero la protección de Kanger va a ir para Hirt, porque por lo menos en esta etapa es mejor Hirt. Y hay que tener protegidos a los que más fuertes están, ¿no? Vamos a ponerlos ahí todos bien en cabeza. Aquí a rueda de Culvers. Más o menos que es donde están. Y bueno, Froome de momento con la maglia rosa. Parece jodido quitársela, pero... Se intentará, vamos aquí a tirar un poquito con Luis Leal 60. Y si no recuerdan diferencias, pues ya lo veremos. Yo le voy a dar automático y que... ¿Dónde está Luis Leal? Vamos a ver, Luis Leal, corredor libre. Bueno, le voy a meter incluso el líder. Luchar por la etapa. Luchar por los puntos para el medio de la montaña. Y meterse las escapadas. Bueno, pues una vez hemos hecho esto, vamos a poner aquí un poquito el helicóptero mientras pasan por el túnel. Bueno, no es el mejor momento, la verdad, que habría que poner la otra cámara. Y bueno, aquí van a salir ya del túnel Miguel Ángel López, que espera cómo relevan estos corredores. Y bueno, aquí en el pelotón sigue tirando Hamilton, Elizonde. Bueno, ahora un momento tendrán que parar. Elizonde parece que aprieta, 3 minutos. Pero bueno, sencillito. Así que nada, dicho esto, vamos a hacer un cortecito y nos vemos en el final de la etapa. Hasta ahora. Bueno, pues situación de carrera, Luis le atacando aquí a la escapada, porque las escapadas van bastante fundiditos ya. Pedersen tirando ya el nuestro y bueno, vamos a seguir aquí a relevo a 78. Tenemos 13 kilómetros de ventaja al relevo, de 80 incluso, y bueno, la fuga viene por ahí por detrás. Sacamos... cerca de unos 50 segundos al pelotón. Está bien para Luisle. Vamos aquí a darle. Vamos a ir dándole el gel. La fuga que viene, vienen tirando fuerte, pero. Luisle es un muy buen rodador. Tenemos 40 segundos sobre el pelotón de momento. Aquí. 10 kilómetros de la etapa. Que los corredores están bastante bien. Vamos a ponernos aquí a 85 a rueda de Benedetti, aquí por ejemplo. Y Luisle que. No tiene ganas de parar de momento. Es Pedersen que viene apretando. Senechal que también viene fuerte. Y.
Nos quieren dar caza, ¿eh? Vamos a pegar un pequeño arreón. Ahí vamos a apretar ahí con Luis León Sánchez. Trata de salir del grupo en estos momentos. Nos van a cazar, nos van a acabar cazando. Están entrando en los últimos 5 kilómetros. Los escapados han decidido rendirse. Nos cazan ya, Luis. La falta de 4 kilómetros. Damos aquí el gel a todos. Y aquí con Miguel Ángel López, importante colocarse por aquí. Vamos a intentar ponernos aquí a rueda de San Benet. ¿Quién nos protege? Vamos a meter aquí un ritmo alto con Miguel Ángel López, con Lutsenko y todo, en busca de hacer una buena posición. Y ojo, ya que nos protege, vamos a sprintar aquí con Lutsenko. Y le vamos a seguir con Miguel Ángel López, ¿por qué no? Porque se pueden hacer buenas posiciones. Y comienza el sprint. Saltamos con Miguel Ángel López en busca aquí de hacer una buena plaza. Vamos a hacer incluso top 10. Victoria por ahí por delante para San Benet, seguido de Nicolò Bonifacio, seguido de Iapiani, Sasha Modolo, Jens de Boucher, Baptiste Plancaert, Andrea Guardini, Jacques Maresco, Miguel Ángel López, que se viene de noveno, y décimo Manuel Belletti. Para dar un poquito aquí de miedo con Miguel Ángel López, está bien. Novena posición, Lutsenko que entra en posición número 12, y luego entra por aquí Simon Yates, Phil Froome, Domenico Pozzo vivo. Y bueno, aquí aparece, parece que ha habido un corte. Aquí tienen los momentos. Lo que no sé si lo van a dar por bueno. Así la victoria de San Benet, que está bastante fuerte. Aquí vemos desde la cámara, no sé qué corredor estábamos viendo. Pero bueno, aquí vemos victoria para San Benet, dos al mismo tiempo. Kirson que lidera, 5 segundos Tom Dumoulin, a 5 Roland Denis, a 9 Pierre junto con Alexandre Denier, a 13 de Domenico Pozzo vivo, a 15 Sergio Luis Henao, a 15 Ben Hermans también, a 17 Sebastian Rickenbach y décimo estamos con Miguel Ángel López a 18 segundos. Es poca distancia con el británico y en la siguiente etapa vamos a intentar salir de rosas porque lo podemos conseguir. Por puntos que lidera Sam Bennett, no nos hemos metido por ahí con Miguel Ángel López aún. Y 11 segundos sobre Richard Carapaz. Parece que no ha habido ningún corte así destacable como nos parecía que nos decía PCM. Al parecer no ha habido ningún corte, no se ha perdido tiempo, todos al mismo tiempo. Así que nada, hasta aquí esta etapa de hoy. Etapa de mañana para saltar aquí en esta pequeña ascensión a la Maglia Rosa. Así que dicho esto, espero que os haya gustado, dejar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!